Fernando, y un saludo a todo el equipo, a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, antes de meternos en el tema de la ley, lo que estaba comentando recién, te quería preguntar por el paro y movilización de ayer. ¿Cómo viste esa jornada importante, ¿no?, que hubo por la cantidad de gente congregada? Sí, en primer lugar fue en todo el país, también para resaltar eso. Convocada inicialmente por la CGT, adhiriendo a las centrales, de sectores sindicales, pero además creo que se expresó, y eso es lo que vimos en el Congreso y me fueron avisando compañeros de distintas provincias, se expresó la ciudadanía en su conjunto, había sectores culturales, de las ciencias, estudiantiles, gente suelta que fue, que asistió. No solo que fue masivo lo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente al Congreso de la Nación, en un claro reclamo a los diputados y senadores para que no acompañen un proyecto que va a destruir la Argentina, porque ya no se trata de cuestiones ni sectoriales, ni particulares, no solamente son las reformas flexibilizadoras, laboral, tributaria y ambiental, sino que se trata de la entrega total de nuestro país. Entonces, no solamente esto sucedió en la ciudad de Buenos Aires, sino que sucedió en todo el país. La verdad que fue maravilloso la capacidad que tiene el pueblo argentino de expresarse de manera pacífica, organizada y democrática. No hubo ni un incidente, ¿no? Eso lo destacábamos ayer, pese a algunas actitudes de policías federales, ¿no?, que se veían muchas veces actuando sin necesidad, lo que pasó en Puente Porredón, bueno, que no dejaron pasar a la gente, pero bueno, no hubo ningún incidente. No, frente a las provocaciones que fueron varias, incluso los intentos de desalentar la participación, ¿no?, porque desde lo que hicieron con la amenaza a los empleados del Estado de descontarle el día, cuando salen a difundir el fuerte operativo policial en materia del famoso protocolo inconstitucional de Bullrich. Bueno, todo eso fue en vano, porque cuando hay decisión del pueblo de expresarse, no hay con qué frenarlo, no hay con qué frenarlo, la verdad. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, estamos frente a una situación muy trascendental para la historia de nuestro país. Uh-huh. El Congreso de la Nación va a tener en sus manos la posibilidad de decidir sobre el destino de 47 millones de argentinos y argentinas y de las generaciones futuras, porque todo lo que contiene esta ley ómnibus y también el DNU, que celebro que el Senado ya, nuestro bloque en el Senado, llamó a sesión especial para el 1 de febrero para rechazar el DNU. Sí. Esto es muy importante porque se han expresado de todos los bloques en contra, de las formas, incluso otros bloques más de las formas que es el contenido, ¿no? Sí. De que no cumple la necesidad y la urgencia. Bueno, es momento entonces de esas palabras que se dijeron en los medios, ponerlas en acción, claro, en el ejercicio institucional. Esperemos que el jueves, cuando llegue el momento de votar, actúen en consecuencia, ¿no? Así es, así es. Uh-huh. Y otro tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Uh-huh. Acá se está viviendo una serie de irregularidades gravísimas, esto de que se termine de escribir el dictamen de la ley ómnibus en un departamento en Recoleta, o de que antes se lo haya negociado en el Hotel Savoy. A nosotros nos recuerda, nos rememora, digamos, y nos lleva a escenarios de la historia argentina, como cuando fue el diputucho en el año 92, o cuando se intentó negociar una reforma flexibilizadora en el año 2000, que se llamó la famosa ley Banelco. Claro. Todos escenarios donde momentos históricos donde el proyecto económico es neoliberal, atenta contra los argentinos más humildes, los trabajadores y las trabajadoras, se refleja en una baja de la calidad institucional. Siempre sucede esto así. Ajá. Empezando, si querés, por el golpe del 76, sí, donde directamente un estado de facto
donde no existían las instituciones. Sí. Bueno, la baja calidad institucional obedece casi siempre a modelos económicos que quieren destruir el Estado. Entonces necesitan violar las normas. Esto está estrictamente ligado y tiene su correlato. Entonces, todo lo que se está viviendo en el Congreso de la Nación no es solamente, no hay que solamente criticarlo por las formas en sí mismas, sino que hay que analizarlas en el contexto del modelo económico que quiere instalar Milei en la Argentina, que es el último paso en la dolarización. Y para eso hay que rifar el país. Sí. Con ellos a los salarios de miles de argentinos y argentinas, ¿no? Yo comentaba hace un ratito las múltiples irregularidades que se están viendo, ¿no? Porque en el plenario de comisiones no se sabía cuál era el dictamen, después aparecieron varios dictámenes al mismo tiempo, borradores diferentes, ahora estas versiones de negociaciones por fuera del Congreso, es pocos antecedentes hay de una ley donde haya ocurrido tantas cosas extrañas, ¿no? Y sí, hay antecedentes, y son esos que te decía. Recordemos en el año 2000, cuando el ministro de Trabajo, Flamarique, sí, para que pase la reforma laboral flexibilizadora, en una cena, ni más ni menos, dijo que para los senadores tenía la Banelco, ¿no? Sí. Para colmear a senadores. Sí. Y esto hoy lo vemos de manera similar, porque el ministro Caputo, que fue el ministro que trajo la deuda criminal del Fondo Monetario Internacional de 57 mil millones de dólares a la Argentina en el gobierno de Macri, parte de los mismos de siempre, ¿no? Eso es parte de ese sector político, son los mismos de siempre. Ese ministro amenaza deliberadamente vía Twitter, ¿no? Ahora, el problema de las amenazas, yo no espero nada, siempre digo de una persona que se comporta de una manera delictual desde que fue responsable de la fuga de divisas en Argentina. Ahora bien, el problema de las amenazas es de los que se dejan amenazar también, ¿no? Claro. Y a mí me parece que acá lo que está en juego, el día martes que viene en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, es el destino de la Argentina. 257 personas, que somos diputados y diputadas de la Nación, vamos a tener que definir el destino de la Argentina. Y esto es muy importante, desde los jubilados, pasando por los trabajadores y trabajadoras, pasando por el medio ambiente, pasando por la cultura, pasando por la ciencia, todo están dañando y destruyendo todo. Entonces, el cuidado de las empresas públicas del Estado, desde YPF, pasando por Aerolíneas, SAT, Termoeléctrica, digamos, el cuidado es un cuidado del patrimonio histórico de la Argentina y de la posibilidad de ser salir adelante como nación con el pueblo adentro, ¿no? Porque acá lo más importante que se juega es el futuro del pueblo. Acá Edgardo Monca te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, gusto verte. Siguiendo el hilo del razonamiento tuyo, yo tenía preparado esta pregunta antes, pero se refuerza con lo que vos decís. ¿Cómo termina esto? Vos que tenés ya una experiencia política acumulada y sabés el curso que sabés, o por lo menos intuís el curso que toman los acontecimientos de acuerdo a cómo se mueven las autoridades, ¿cómo palpitas que viene el futuro más o menos inmediato de la Argentina? Yo creo que, digamos, al revés de Keynes, pero parafraseándolo, el largo plazo está muy difícil de analizar en la Argentina, porque estamos atravesando un nivel de inestabilidad muy fuerte, que comienza a sucederse a partir del 118% de devaluación y a partir de que, junto con eso, dos días antes, el hoy presidente Milei dice que en la Argentina hay una retención de inflación del 15.000%. Ahí destrozó todo. Destrozó la referencia de precios y comenzó esta escalada de inestabilidad donde vos hoy vas al supermercado, porque digo, la inestabilidad viene desde todas las ópticas, desde la económica y también desde la institucional. Pero comienza la económica siempre, porque vos hoy vas al supermercado o a un almacén. Primero que ni el almacén ni el supermercado tienen el mismo precio sobre el mismo producto, suponte la leche.
y vas al supermercado y está 800 pesos el sachet de leche, pero vas, después en una maceta, 760. Pero si vas a la vuelta y lo compras, no sé, en el supermercado chino, te encontrás que está 790. Bueno, de haber destrozado la referencia de precios ya de manera flagrante con lo que venía, pero llevándola al extremo, comenzó una situación de inestabilidad donde no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Entonces, a esa situación de inestabilidad, por ejemplo, agreguemos de esto. El presidente Milei vota en el Congreso de la Nación la eliminación del impuesto a las ganancias. Hace unos meses atrás. Y ahora presenta un proyecto para reinstalar el impuesto a las ganancias. Es muy difícil calcular el futuro del país con esta incoherencia o contradicción flagrante en materia de quién es el primer mandatario de la Argentina. O, por ejemplo, dijo en marzo del 22 que celebraba que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la reestructuración de la deuda que se hizo en el 22, pase por el Congreso de la Nación. Pero manda en el proyecto de la ley ómnibus un artículo para quitar al Congreso de la Nación, de quitarle esa potestad definitoria en materia de endeudamiento. Y todo así. No iba a aumentar ningún impuesto y ahora resulta que aumenta todas las retenciones. Uh-huh. Y bueno, entonces es muy difícil visorar el futuro. Lo que yo no veo es nada bueno, porque creo que ahí radica la mentira fundante del discurso de Milei. Él instala en la explicación de este anarcocapitalismo, que es el individualismo a ultranza, el sálvese quien pueda, la destrucción del Estado, y son necesarias estas medidas para que la gente esté mejor. Sí. Y esa es la mentira, porque la gente no va a estar mejor. Nosotros podemos tener diferencias ideológicas y concebir un modelo o concebir otro modelo. Ahora, no se trata solamente de diferencias. Hay alguien que miente y hay otros que decimos la verdad. Los que dicen que con esto la gente va a estar mejor, que lo prueben, porque no hubo un experimento en la historia de la Argentina ni en la historia mundial donde la destrucción del Estado como regulador de la economía y de la vida en comunidad haya dado buenos resultados para la comunidad, para la gente y para el pueblo. No hay ningún ejemplo en la historia. Entonces, es mentira que con esto se va a estar mejor, se va a estar peor. Vanessa, ese es el futuro. ¿Cómo estás? Giselle Tepert, saluda. Quería preguntar, ¿Cómo estás? En la experiencia que tenés en el terreno judicial, también qué lectura estás haciendo, ¿no? De lo que está sucediendo, la semana que viene en principio termina la feria judicial y hay una corte que también tiene que de alguna manera dar respuesta, más allá de todos los reclamos, amparos, cautelares y demás. ¿Qué lectura estás haciendo del Poder Judicial en este corto plazo, si se quiere? En primer lugar, que hay más de 100 ya. Se va perdiendo la cuenta porque esto está aparece en los tribunales de todo el país, presentaciones para impugnar la constitucionalidad del DNU, ¿no? Y las respuestas que están dando los distintos fueros, porque no es solamente el fuero del trabajo, sino que también es el contencioso, también son juzgados provinciales, también juzgados federales radicados en las provincias, la respuesta que estoy observando, que he podido conversar, con diversos actores del mundo judicial, es casi similar en todos lados y es frenar la constitucionalidad del DNU. Eso se está dando de manera, digamos, dispersa, como es el análisis de constitucionalidad que tiene el sistema de constitucionalidad, de control de constitucionalidad que tiene nuestro país, que es difuso, o sea, lo puede hacer cualquier juez, pero está dando un mensaje bastante unificado, diría yo. Que por las formas, pero también por el fondo, porque los derechos contenidos en la Constitución Nacional son progresivos, deben ser progresivos, esto lo dice no solo el 14 bis, sino también los pactos internacionales del artículo 75 de la Constitución Nacional. Entonces, creo que la Corte también debe hacerse eco de no solamente lo que está sucediendo en las primeras instancias y en las cámaras, de los distintos tribunales del país, sino también de lo que dice sus propios antecedentes. Uh-huh. Por ejemplo, el fallo consumidores y usuarios, ¿no? Ahora bien, ¿qué creo yo? Que no se puede demorar lo que se ha demorado en sancionar, en resolver este tema, porque el paso del tiempo perjudica a la gente. Claro. Como toda resolución judicial, ¿no? Lo que llega tarde no es justicia, se dice. Uh-huh. Justicia que llega tarde no es justicia. Entonces, acá hay premura y hay urgencia en resolver
porque ese DNU, mientras no se lo rechace en el Congreso, sigue vigente. La calle ya se expresó en contra del DNU. Muchos tribunales de primera instancia ya se expresaron en contra del DNU. El Senado se va a expresar en febrero. Luego nos tocará hacer lo propio a los diputados, pero la justicia también tiene que hacerlo ahora y pronto, ¿no? Vanessa, por último, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que estás viendo que puede ocurrir en esta sesión del martes? Yo decía hace un ratito que si hubiera sido hoy, no tenían los votos. Todo indica que no tenían los votos para aprobar la ley como ellos pensaban. ¿De acá el martes eso se podrá revertir? ¿Cuál es tu intuición de lo que puede suceder? En primer lugar, el martes, para tratar tamaño proyecto, ¿no?, que tiene más de 600 artículos con los anexos, 6 anexos y demás, no va a ser una sesión corta ni fácil, porque incluso va a ser de más de un día, según lo que debería, entiendo yo que debería ser, porque vos no podés analizar en un cambio estructural, hasta incluso, como dicen algunos constitucionalistas, una reforma encubierta de la Constitución Nacional a las apuradas y a las corridas. Uh-huh. Ya vienen maltratando el Congreso de la Nación y poniendo los representantes del pueblo, ¿no? Porque no es que el Congreso de la Nación es un edificio. Es la representatividad del pueblo, la voluntad popular. Ahora debe ser una sesión donde se estudie cada punto. Nuestra postura como Unión por la Patria es de rechazo absoluto al proyecto. Uh-huh. Muy bien, Vanessa Siley, diputada secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Muchas gracias por estos minutos aquí en el Destape Radio. Te mandamos un saludo. Un saludo a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego.